episodio más de Platicando con el Podcast. Hola, amigos. Este, lo que ustedes acaban de escuchar en la pregunta, o más bien dicho, la, la eh, invitación, la opinión, la opinión de, de Luisa Fernanda es precisamente que este, estaba yo haciendo como que tocaba la batería. Jamás he tocado la batería. Bueno, sí la toqué, pero así súper, ultra, mega recontra leve, un, un, un par de ritmos que me enseñó un amigo que tenía una batería en su casa. Este, pero ahí en fuera nunca, nunca lo he tocado, pero sí una vez, ¿con qué ¿con qué artistas estaba? No me acuerdo con qué músicos estaba y empecé a hacer la misma faramaya y se sí me volteaba uno diciendo, ah, toca la batería, y yo no. No, soy muy buen actor. ¿Tú, tú, o sea, ya ves cómo hay gente que toca el acordeón de aire. Y la gente que toca la, la guitarra de aire, yo toco muy bien la batería de aire. Eso es lo mío. No, no, yo ni para eso sirvo, para Oye, tocar de instrumentos sí, de aire. Yo creo que sí. Todo el mundo sabe tocar el acordeón de aire, todo el mundo. ¿Sabías que hay un concurso? Un concurso, este, de. Creo que es de guitarra de aire, o como un, como un palito de guitarra o alguna cosa así, y tienen que hacer la, la, la faramaya, tiene que ser la mímica de que están tocando, y el que lo haga mejor gana algo así, algo. Yeah. What? Hay un, hay un concurso, no me acuerdo dónde es, dónde es este, este, este lugar donde hacen los concursos, pero lo, lo, lo voy a investigar y te va a pasar el dato este, a través de nuestras cuentas de Twitter, que somos los <laughs> únicos que las utilizamos en este síganos programa. Síguenos en Twitter. Síguenos en, en Twitter. ¿Cómo? Uh, yo estoy como Luisa Quintana. Luisa Quintana, yo estoy como Chorizo de FW para servirles en Twitter. Y el día de hoy, como ustedes lo pueden ver, es un programa eh, especial. Uh -huh. Mandamos un saludo para nuestro compita Johnny. Este y un abrazo grande para, para él y, y, y toda su familia. Este el día de hoy, pues vamos a estar aquí rifando a la eh, Luisa y su servidor. Y este tema ya lo había yo puesto sobre la mesa y me lo ignoraron terriblemente no cierto. nuestra productora dijo sí, es un tema no. es un tema ridículo Daniel ¿de qué, de qué estás hablando vamos a hablar de otra cosa no, no es cierto no, no, no pero este pero, pero es algo que creo que en de determinado momento todo mundo vive y aquí tenemos a dos ejemplos de de, de, de lo que de, de, de lo que vamos a hablar el día de hoy Luisa eh, Fernanda Quintana ¿es mejor vivir solo o acompañado? Mira, yo vivo sola. Por si no sabían, no me vayan a robar. ¿eh? <laughs> no, pero bueno, en mi experiencia eh, he aprendido muchas cosas y la primera cosa que cuando una chava me dice eh, te gusta vivir sola, yo les digo sí, Ajá. 100% vive sola antes de que tengas una pareja. Oh. ¿Por qué? Porque te encuentras a ti misma. O sea, te, es otro mundo. Te enseña muchas otras cosas que tú nunca sabías que podías hacer. Okay. Te reta en muchos aspectos. Y, y sales una mejor persona. Ahora, ¿es difícil? Es bien pinche difícil. No, no, no es para alguien que va a ir corriendo a sus papis a la, a, la, a la semana, ¿verdad? De que no puede. Pero sí, yo sí pienso que al menos... Porque yo lo hice al revés. Yo ya viví con alguien. O sea, tú saliste de la casa de tus papás para vivir con alguien. Para vivir con alguien. O sea, tú alguien? no saliste de la casa de tus papás para ir para vivir a vivir sola. sola? No. No. Okay. Y me hubiera gustado vivir sola primero, entender todo lo que tenía que entender, que no necesitaba a nadie y, y hacer mis propias cosas para para valorarme Ajá. y para valorar otros aspectos de mi vida como el dinero que todo me lo habían dado mis papás, todo me lo habían entonces cuando vienes de algo así, cuando vas a una relación que es tóxico, que vives con alguien que no te da esa ese aspecto. Ese, ese, ese respaldo. Sí. Y ponle, hay obviamente diferentes circunstancias que te puede tocar el amor de tu vida a la primera. Ajá. Bueno, pero yo sí pienso que las muchachas y los muchachos deberían de vivir solos antes de... De vivir con alguien. Okay. Si tienes esa oportunidad. Ahora, si sales de la casa de tus papás y te casas luego, luego, o sea, pues ahí es. como que la dinámica es un poco diferente. Diferente. Porque es porque es, es casado, pues. En este caso, tú estabas sí. viendo con tu, con tu novio, pues. No, no era. No era, al nivel de. de compromiso, no era tan grande como en un matrimonio, pues. No creo o sea, que por, por eso. Okay. Pero simplemente por el hecho de que. Eh, pues es diferente, o sea, tienes, o sea, cuando te sales de un noviazgo sano a un a, a, a algo que es, o sea, como casarse Ajá. y que sales de ta la casa de tus papás, o sea, como que es algo más el proceso es diferente natural más ya cuando uno empieza a querer in independizarse antes de casarse, yo sí les recomiendo que se que, okay. que vivan solos o solas. Este eh, me, me estás dando mucha carnita para, para preguntarte, Ok, primero que nada entonces, vivir solo no es... Tengo mi propio apartamento, pero corro a la casa de mis papás para comer, corro a la casa de mis papás para lavar, corro a la casa de mis papás para, este no sé, uh, que, me, que, claro. me, que me preche... Lo... O sea, ¿eso, ¿eso también es parte de vivir solo? No, no, no. Mira, yo quisiera, quisiese haber podido tener eso, y claro que lo pueden, obviamente... Cada, como te digo, cada persona, persona es diferente, diferente. Entonces, yo creo que si los tienes, súper bien. Pero también. Pero entonces, te se, tienes se, vale, que enseñar. ¿se vale? ¿Se vale tener esas ayuditas? O, sí, o, o vale. vives solo y vives solo, ya. Tú sabes si te preparas de comer. Tú sabes si te, si te eh, lavas o no te lavas. Tú tú, tú sabes ese aspecto de, de, sí, se de se la vale. vida. Sí, se vale, pero entonces no lo estás haciendo. Eh, no te estás aventando como piensas que te estás aventando. Porque si todavía estás con un. Es como si estuvieras con una pierna para afuera y otra para ajá, adentro. Ajá, o, sea, o sea, como no, que no. ni aquí ni allá. O sea, te, para poder aprend, a encontrarte y, y aprender otras cosas nuevas que no podías hacer, es dejar de depender de tus papás. Pero al principio creo que es necesario. Sí, al principio sí, creo, sí, creo sí. que todo mundo terminaría. O sea, es, es como. En el, en el proceso, a lo mejor que hablabas natural de decir, ¿sabes qué? Este, tienes una, estás con tus papás, tienes tu pareja, y de repente llega un momento en que, ¿sabes qué? Pues ya llegó el momento de casarnos y se van a vivir su, su vida juntos, ¿no? Sí. Como que ese proceso así. Siento que si alguna persona dice, me voy a ser independiente, voy a buscar mi propio espacio para tener mi privacidad en, en mi casa, o no sé, ya, ya estoy en edad de vivir yo solo, pero que los primeros meses recurre a papás para, oye. Me faltó una lanita para renta o de oye, este. Pero me, lo monetario me... es diferente a, a querer tú hacerlo también. O sea, sí, pero, pero como que es un proceso que a lo mejor va a pasar. O sea, en, en ese, en ese, en ese camino a la independencia de, a, de vivir sí. solo, este recurrir a la ayuda de los papás financieramente con eh, cuestión de comida o de, de, no sé, de que, digo de que te laven o de que te planchen o algo así cualquier cosa así creo que eventualmente sucede pues, o sea, y, y, y a lo mejor lo malo es quedarse en esa etapa y sí. no realmente decir ok ya me estoy ya 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 estoy agarrando mi, mi, mi este, ya, ya me está yendo bien me estoy organizando mejor ya no necesito la casa de mis papás para esto, ya no necesito pedirles dinero para esto. O sea, es, es un poquito como tú dices, o sea, tener los dos pies ahí, pero eventualmente tienes que poner todo el pie en la parte de la es soledad. Que ya pues también depende eso mucho del de tipo de papás que tengas. Ah, oh, claro, claro, claro. Porque, o sea, yo sé y confío totalmente que si a mí se me atora algo o si yo necesito la ayuda de mis papás, todavía están ahí. Claro. Yo sé que puedo contar con ellos. El pedo es que mi papá me dice, "Órale, le rajarse a su rancho." O sea, ya depende mucho de cómo cómo te dejen hacer tu proceso, porque si tú estás diciendo ya que quieres independizarte, que quieres tu privacidad, entonces ¿para qué chingados vienes y comes acá? Cuatro veces, cinco veces a la semana. Sí. O, o, o vienes acá a lavar. O sea, ahí no, no, entonces no quieres, nomás quieres libertinaje. Pero, pero es un proceso, pues. Bueno, ¿Sí? es, exacto, no caer en el libertinaje. Porque si es nada más, porque si te estás yendo nada más porque tus papás un día te dijeron, aquí no es hotel. Exacto. Aquí no se viene nada más a dormir. Aquí este. Y, y se, se queda uno. Y. Um, ahora, es igual vivir solo con tu pareja que vivir solo con roommates? Ay, es que ahí también tocas un tema muy cuidadoso, porque eh, ay, yo si le, le he pensado mucho en tener roommates. Yo ya he, he vivido tres años sola. Ajá. Entonces, y, y me pongo a pensar, y cada vez que le hablo a mi papá de esto, me dice, mija, sabes que sola es mejor. Wow. Porque yo ya he vivido también con roommates. Y vivir con otra persona que no sea tu esposo, ya que así bien, bien, vivir en, en general con otra persona es bien difícil, porque si sí, te cae bien, es mi mejor amiga, nos la pasamos bien, que este y que el otro, pero qué no chido sabes... Vivir, qué chido vivir juntas. Ajá, pero no sabes eh, qué tan sucias son, qué tan limpias son, no puedes andar. Eh, eh, encuerada por tu departamento, por, por todas partes, no sabes el tipo de mañitas que tienes, o sea, o te, ¿por qué no has alzado los trastes? ¿Por qué no has barrido tú? Eh, ¿por, qué no, ¿Por qué tú no pones para esto y yo sí? Son peleas que dices tú, o sea, de que, o sea tienes que estar bien consciente de que con el que vivas va, o, o con la que vivas vas a tener diferencias y si estás dispuesto a. Um, a tolerarlas, pues ahí sí, ya tú vas viendo, porque es bien cañón vivir con alguien. Tú bien sabes, o sea, en general, ya sea rooming o sí. sea esposa, eh, siento que es un compromiso así como que bien cañón. ¿Y por qué trajiste al novio? No me dijiste que me ibas a traer que, que ibas a traer al novio hoy y, y yo quería estar aquí en la sala. Tipo, ¿sabes? O sea, de que. Son, son cosas, es bien difícil vivir con alguien, la verdad. Uf, sí. Sí, no, así es, es, es complicado. Eh, yo, yo en lo personal también, yo me esperé para vivir solo hasta que me vine a vivir acá a Estados Unidos. Y yo ya tenía... ¿A qué edad te saliste tú de tu casa, más o menos? Mm. Yo estaba bien chiquita, bien pendeja. <laughs> Pero todo fue por el amor, amigos, ok. No caigan en el amor. No caigan en el amor a tan temprana edad. Sí. ¿Qué edad tenías? Eh, tenía 18 todavía. Sí, 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 sí no, sí. Tenía yo, 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 yo diez años después, sí, a los no 28, a los 28 me vine para acá. Y este. Y a lo mejor pude haber encontrado alguien con quien vivir y compartir un apartamento, X cosa, pero la verdad es que nunca fue mi, mi, mi intención también. O sea, yo empecé a vivir solo y, este, y, y me encantaba mi estar solo. Me encantaba mi es estar solo. La neta, te sientes así como que, ay, me vale madres, recojo cuando quiero recoger, eh, hago lo que quiera, o sea, no tengo que decirle, no, pues, cierra la puerta, Aquí hay. O X cosa, cualquier cosita. Cualquier cosita. Vivir solo es un experimento que todos tienen que hacer. Hasta creo que las personas antes de casarse que dices tú, quiero casarme primero, vivan solas, la verdad. Porque. Eh, y luego, ay, no sé, como que las personas que se casan luego, luego, así de que después de salirse con sus papás, después dicen, ay, no, es que está bien difícil esto. Y de, ¿Por qué no aprendiste eso? Pero pero está bien porque a lo mejor sí, sí, sí. la persona. Sí. Indicada. No sé si sea la persona indicada y vuelvo a lo mismo. Es, es un proceso, pues, o sea, no van a ser. No te vas a adaptar a, a, a vivir con una persona fuera de tu familia al, la primera semana. Pues va a tomar ratillo. Entonces sí. tienes que también ser consciente de eso y como que no estamos conscientes de ese aspecto. Ahora, tú hablabas eh, al principio de que, y lo vuelves a repetir, hay que vivir solos un rato y luego ya después se casan. Y a ti te está encantando tu soledad. De más, que no acepto a nadie. Es, y ese es el detalle. O sea. Uh, que, eh, hasta, hasta, hasta qué punto tú, va, tú como, como persona, puedes decir, ya aprendí todo lo que tenía aprender de mí, eh, que tenía que aprender de mí aquí en la soledad. Ya estoy en momento de encontrar a alguien para compartir. No sé. Mi vida, este, mi, mi negocio, mi lo que soy. O sea... Me da llevas, nervios llevas, esa pregunta. Llevas ya tres años. <laughs> Ay, no. <laughs> Pero vuelvo a lo mismo, sí. o sea... Pero, ok, bueno, mi esa misma pregunta que tú me estás haciendo a mí, la estoy buscando. Así es que si tienen esa... O respuesta, sea, todavía, todavía, ok. O sea, ¿tú, ¿tú crees que todavía te queda más tiempo por vivir sola? Es que mira, yo quiero, no es que no quiera tener a alguien con quien compartir, simplemente que si no vienes a agregar a mi vida, entonces ¿para qué chingados te -totalmente quiero? Totalmente de acuerdo. O sea, no, pues sí, no, no es. Si nomás vienes a darme. Porque, ok, sí, el amor no es. Dinero solamente, pero influye. O sea, oh, claro, claro, no claro. voy a vivir de amor, no mames. Digo, hay, sea, hay, hay, hay gente que busca a quien se le mantenga, hay gente que busca con quien, con quien hacer equipo. No, no, no estoy buscando a alguien que me mantenga simplemente. Y, y, pero es lo que estoy diciendo, pues. O sea, tú lo que quieres es alguien con quien hacer equipo. Equipo y que si yo sé que... O sea, si no quiero trabajar, si me da la gana o no trabajar, I know he's got me. Claro, 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 claro. Yo, yo sé que como yo soy ¿Y en al mi revés? vida, en mi vida yo no yo no voy ay, yo sé que puedo. O okay. sea, yo sé que yo puedo mantenerme y que puedo ser un equipo para no, pero o sea, no quiero a alguien sin metas y que no pues a, muy apenas le hicimos y que y que el otro de que o sea, si no vienes a mejorarme como dijo una esta chava con el de podcast de Jorge Lozano. Ajá. Si no vienes a mejorar la cosa, órale a chingar a su madre. Ahora, tú, tú, tú te sientes eh, con la suficiente confianza de decir: puedo exigir que vengan a mejorarme porque yo sé que yo voy a mejorarlos. Sí, yo okay, sí. Ok. O sea, eso está chido, pues, porque no, no hay un de que, güey, o sea, es que va a, ser, va a ser dispareja la cosa. Nada más para mí, para mí, para mí, para mí. Y no, no hay. O sea, se, no, se, porque... tiene, que, se, tiene que haber un balance, pues. Claro, no, obvio. Pero me caga cuando, ay, si escucho a un hombre decir, ¿qué traes tú a la mesa? ¿Qué chingo? Güey, puedo hacer dos, tres de ti. ¿Qué te importa qué traigo a la mesa? O sea, no mames. No. Puedo recrearte como cinco veces y tú qué es que, que puedo... ¿Qué traigo a la mesa? Es que mira, un hombre, si es listo, se, si, si se casa con la mujer adecuada y una mujer adecuada, o bien... Lo que le dé el hombre lo multiplica. Okay. Si le das una casa, te da un hogar. Okay. Si le das, eh, no sé, comida, te hace un, un, ba un, un banquete. Sí, Ajá. o sea, de que cualquier cosa lo multiplica. Okay. Es, es tan simple, pero los hombres lo ven como que si le doy esto y si no me da de regreso, no, es que no... Tienen, tienen ahí esa, esa percepción de... de eh, la independencia y pues sí, de, de, de ser egoístas y, y eso lo, los lleva a tener este tipo de precauciones como para no poder entregarse al 100% a una persona. Y, sí, y estando sola es más difícil porque, o sea, pinches treintones viven con sus papás y luego todavía preguntan qué traigo a la mesa yo. O sea, <laughs> mi vida, ¿qué vas a aportar tú? Entiéndelo, entiéndelo. Oigan, pues creo que este tema va a dar para una segunda parte, este, para que por favor estén pendientes y nos dejen sus comentarios al respecto de las ventajas y desventajas de vivir solo. Uh, no, no sé si a lo mejor alguien en los comentarios nos podría ayudar a resolver, porque obviamente yo no creo, no creo que tengamos una respuesta aquí, pero si hay algún tiempo, like, yo siento que eh, una relación de pareja, tiene que romper un círculo cada cuatro años. O sea, en cuatro años sí, de noviazgo, claro. en cuatro años de noviazgo, ya conociste todo lo que podías conocer de esa persona en el noviazgo. Hay que dar el siguiente paso. Porque si te quedas en el tema del noviazgo otros, otro año más, otros dos años más, va a valer madre la relación. No, y siempre lo he dicho. O sea, si después de cuatro años no me tienes un anillo en mi mano, bye. O vivir juntos, sea, bueno, en este caso tú te adelantaste, pero o sea, yo, yo, yo pensaría en... Cuatro años de novios, va. Otros, otro, otros, otros otros dos añitos viviendo juntos, va. Y casarse, Ay, no. ya. Yo siento, yo siento. Pero, vuelvo a lo mismo. ¿Hay algún tiempo determinado como para vivir solo? ¿Existe? Este, como decir, ¿sabes qué? Una persona debería vivir ¿Ya depende sola. Depende de tu crecimiento personal. O sea, pero, pero ta eh, también, o sea, así, así como en, en la relación de pareja, siento que hay un ciclo que se cumple cada determinado tiempo. Quiero pensar que también en soledad hay un momento en el que aquí tiene que suceder algo. Yo creo que yo estoy ahí, pero el pedo es encontrar a alguien que valga la pena. ¿Y si no es alguien y si a lo mejor es una mascota? Ay, no, 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 y no espérate, no lo digo, no lo digo en cuestión de, de decir a este amor, o sea, sí, sí, un sitio sino de pareja. General. Exactamente, o sea, sino que dar el siguiente paso en algo. No lo sé. Es, y, y vuelvo a lo mismo, si en los comentarios nos lo puede este, platicar, estaría de poca madre. quiere hacer, hacer? hacer pregunta final o, 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 o nos despedimos ya para dar paso al siguiente episodio que viene en unos minutos más? No, le damos gas con el siguiente, ¿no? Va. Si también son las preguntas. Hay que, hay, que, hay que darle aquí una renovadita. <laughs> este, porque nosotros ya las tenemos muy masticadas. Memoriza. Muy <laughs> masticadas. Pero este... Uh, gracias por acompañarnos en el episodio del de día de hoy. Gracias, por supuesto, a Mayra Lagüera Radio en la producción. Gracias a, a Ramón, Ramón Ra 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 Rana. en la operación. Gracias también, por supuesto, a toda Azteca Records, nuestro ca nuestra casa, nuestro hogar, eh, para obviamente tener este podcast para ustedes. Y este, Luisa Fernanda Quintana, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? A mí me pueden encontrar como Luisa Fernanda en todas mis redes sociales, excepto Twitter, como ya les había dicho Luisa Quintana. Acuérdense. De suscribirse, aprender esa campanita, darle comentarios. Estamos en vivo a las 7 de la tarde, todos los lunes en YouTube, para que nos vayan y nos vean. Chori, ¿dónde Yo a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales también como Chorizo Y pues nada, que tengan un excelente inicio de semana. Saludos a nuestro compita Johnny. Abrazo fuerte para él. Y continuamos con más aquí en Platicando con el Podcast. Bye.